Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial. Nuestras almas que tú creaste por amor, tú que eres llamado Consolador, donde el Dios Altísimo y Señor, vertiente viva fuego que es la caridad, y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nombramos, pero de la diestra paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriquece nuestro cantar, nuestro sentido sabe iluminar, los corazones se enamoran y nuestro cuerpo pesa de la tentación. Con tu lejos al enemigo rechazar, tu paz danos pronto sin tardar, y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda forma de mal. Y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a renovar nuestro corazón, nuestra vida. Ven con tu calor. Ven a darnos vida, Espíritu de amor. Padre amado, danos la gracia de recibir al Espíritu Santo. Hoy te buscamos a ti, Señor. Venimos con muchas historias en el corazón. Ven, amado Señor. Gracias por este momento. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Bendita tu presencia, que nos anima, nos levanta, nos busca, nos llama. Gracias, Señor, por traernos a tu presencia. Hoy venimos aquí, Señor, con esta comunidad que ora, que clama, que hoy pide por sus enfermos, por sus seres queridos, por cuántos hoy no tienen libertad, por cuántos hoy tienen que enfrentar un juicio, por cuántos hoy tienen que tomar una decisión. Por eso te pedimos que vengas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ven a llenar nuestras vidas, nuestros corazones de ti. Ven con tu sabiduría, con tu inteligencia. Ven con el don de ciencia. Ven con el don de consejo. Ven, Espíritu Santo, a nuestra vida. Señor, permanezcan en mi amor. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces en el Evangelio hoy Jesús le ruega al Padre por sus discípulos, por sus amigos, por cada uno de nosotros y por cuantos creerán en Él, gracias a tu entrega, gracias a ti que puedes ser un instrumento? Jesús le ruega a su papá, a nuestro Padre Dios, y es hermoso cómo Jesús nos cuida con su oración. Jesús levantó los ojos al cielo y oró: Padre, te ruego por ellos y por cuantos, gracias a ellos, gracias a su palabra, creerán en mí. Padre, por favor, te pido que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El deseo más grande de Dios sigue intacto, el deseo de toda la eternidad, de crearnos, de darnos existencia, de darnos vida, para que compartamos la vida con Él, para que nuestro corazón permanezca unido al suyo, sigue siendo fiel. Este es el deseo de Dios que se expresa en este deseo de Jesús. Y hoy Jesús pide esa gracia a Dios, por vos y por mí, por los tuyos, por los nuestros. Que todos seamos uno, que no haya división en este corazón. Se trata de un corazón indiviso, un corazón grande. Se trata de estar todos unidos en el corazón de Dios. Yo no sé cómo estás vos, cómo están los tuyos. ¿Están unidos al corazón de Dios? ¿Están apartados? ¿Están buscando unirse al corazón de Jesús? Lo que sí sé es que hoy Jesús nos invita a responder a su llamada. Y te tiene muy presente a vos, a mí y a cuantos nos rodean. Nos tiene muy presente Jesús en su oración, en esta conversación que mantiene con Dios. Nos recuerda con tanto amor, con tanto cariño: Padre, el mundo no te ha conocido, pero ellos sí te han reconocido. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Jesús está dispuesto a seguir mostrando su amor. Jesús está dispuesto a salvarnos, a cuidarnos. Y esto es lo más hermoso, que nos tiene que estremecer el corazón, pese a nuestra maldad, a nuestra indiferencia. Hay un amor de Dios que sigue
intacto, calentito, fiel. Dios nos sigue amando. Dios, a pesar de tantos dolores de cabeza que podamos darle como hijos suyos, no se ha desentendido de nuestra vida, de nuestra historia. No se ha vuelto indiferente jamás, porque somos suyos. Reconócete como hijo, como hija de Dios. Que nada entre en el corazón, tampoco ninguna circunstancia te haga dudar de esto. Camina firme en la presencia del Señor. Y si hoy tenemos que volver a Él, vamos a hacerlo. Porque somos los más preciosos de los ojos del Señor. Insiste Jesús y le dice a Dios: Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado. El anhelo más grande de Jesús, la alegría de Jesús, consiste en que vos y yo estemos con Él ahí donde Él está. Y un amor tan generoso el de Jesús, que quiere que esa gloria que Él ha recibido de parte del Padre, la disfrutemos también nosotros. Padre, te lo pido esto. Tú que ya me amabas antes de la creación del mundo. Quiero que entiendas, mi hermano, mi hermana, que Dios no se siente Dios si vos no estás ahí. Me atrevo a decir algo muy profundo. Pareciera que Dios no es pleno si sus hijos no están junto a Él. Y hoy que recordamos a un gran santo, San Ireneo, recuerdo que él decía: la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, en que sus criaturas, en que los hijos de Dios tengan vida. En eso consiste la gloria de Dios, su alegría, su felicidad. Y aquí podrás entender y podremos comprender por qué muchas veces no somos plenos nosotros, no hay alegría completa, no hay satisfacción plena, porque falta Dios, porque nos damos a medias. Hoy la invitación es muy concreta: descubrirnos que somos todo de Dios y que podamos de verdad creer esto. Que sin Él nuestra vida, la vida no se entiende, no se termina de comprender. Y Dios no se ve sin nosotros. Me estremece el gozo, me estremece el corazón de saber que Jesús hoy le pide a Dios por vos, por mí, por cuánto caminamos ahora en este mundo. Hoy le pedimos al Señor fortaleza para permanecer en su presencia, la decisión de unirnos más a Él. Y vamos a pedir también por nuestros seres queridos difuntos que ya han partido, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, primos, hermanos, personas cercanas que hemos conocido. Pedimos que permanezcan unidos al corazón de Jesús, que contemplen su gloria, que nadie se pierda, que todos estén ahí. Y esa circunstancia de dolor que ahora estás viviendo, de enfermedad, de no entender qué pasó con tu esposo, con tu esposa, de qué sucede con tus hijos, con tus seres queridos,
que sea una buena ocasión para recurrir a Dios con más fuerza. Que ese espíritu de decaimiento, de tristeza, de soledad, de vacío, que ese llanto te lleva a buscar más al Señor. Y ahí te vas a encontrar con esta gran sorpresa de que hay alguien que está orando por vos. Y es Jesús. Pedimos también a nuestro ángel de la guarda que nos lleve al Señor de todo corazón, que mueva nuestras vidas. Espíritu Santo en mi lugar de trabajo.
aquí donde me encuentro. Necesito de ti, de tu presencia, Señor. Quiero aprender a vivir de tu mano. Quiero que mi corazón permanezca unido al tuyo. Hay mucho maquillaje en mí, Señor. Hay mucha fantasía. Ven, Espíritu Santo, y enséñame a vivir de verdad. Enséñame a perdonar, Señor. Hazme fuerte, Señor, en medio de la prueba. Que esta circunstancia no me haga caer, Señor. Ven, Señor. Si tú no estás, me hundo. Ven, Jesús. Mira, no somos frágiles. Necesitamos de ti. Amado Señor, de tu mano comenzamos este día, este nuevo tiempo que tú nos regalas. Jesús, no dejes de rogar por nosotros al Padre. Jesús, haz que estemos contigo siempre. Que nadie nos aparte de ti. Ninguna situación, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el dolor. Tampoco ninguna tribulación. Amado Jesús, camina con nosotros. Te necesitamos. Padre bueno, ten misericordia de cada uno de nosotros. Trae la paz a cuantos hoy te buscan de verdad. Trae la conversión a aquel que hoy quiere volver a ti. Abraza con tu providencia, Señor, a esa familia que está desorientada. Ven, amado Señor, y abraza a ese hermano, a esa hermana que está enferma. Tú los conoces por su nombre. Hazte sentir, amado Señor, con todo tu poder, con toda tu majestad. Ahí donde no hay vida, donde no hay fortaleza, donde hay tinieblas, donde hay corrupción, donde hay injusticias. Manifiéstate, Señor. Te rogamos, amado Padre. Confiamos en ti, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Que el Señor nos guarde, nos proteja y nos lleve a salvar almas, a buscar corazones para Él. Nos bendiga, nos dé mucha paz, mucho amor, nos dé salud, sanación y salvación nuestro buen Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza,
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.